Vale, suya, aquí está la foto. Tendremos la canción de Gisela, correcto, Gisela. ¿Te has pedido que la gente cante? ¿Es así? Sí. A mí ya me usan las notas vagadas, ya no te das en lesión. Vamos a estar un poco el ambiente, que eso a mí me encanta. Señores, buen día, buenos días, arriba las manos. Venga, una, dos y tres, arriba. Vamos ahí, muy bien chicos, muy bien. Vamos a explicar el entrenamiento para finalizar con la canción de Griselda. Vale, tenéis ganas ya, ¿eh? ¡Ganas de empezar, Dios mío, a correr! ¡Cómo me mola esto! Bueno, ahora nos haremos la foto. Griselda cantará con vosotros y con nosotros una canción del último de la fila. ¿Os gusta el último de la fila? ¿Sí? Venga. La canción del último de la fila. Al terminar, nos iremos. Yo te verá que es este chico tan guapo. Mira qué guapo. Ahí, muy bien, un aplauso para el último de la fila. ¡Ay, qué pasa! Tiene novia, cuidado, está casado, es muy guapo. Cuidado, Tiene novia. Muy simpática su novia. Bueno, pues iremos caminando hacia el 1500, que es allí donde tenemos ahí la bandera del ayuntamiento, vuestra parte de la izquierda, y de allí empezaremos el calentamiento. Vamos a hacer un calentamiento muy despacio, muy tranquilos, ¿de acuerdo? Los que vayan primero, por favor, ir tranquilos. Joan Herrera irá marcando el ritmo, iremos todos, iréis tranquilos. Entonces haremos lo que es un 1500, haremos tres vueltas y al llegar al arco de la Sansi nos meteremos por dentro del estadio, por las entrañas, para que conozcáis también lo que es dentro del estadio. Saldremos por aquí y nos desplazaremos a la grada amarilla, ¿vale? Allí haremos unos ejercicios, técnica de carrera, estiramientos, etcétera, etcétera. Cuando terminemos, entonces ya sí empezaremos a correr. Nos podremos desplazar los que hagan 100 metros aquí, y los de 1500 lo haremos allí, donde hemos salido antes. Ahora me parece que son 5 series de 1500. Empezaremos con los más rápidos, aquellos que bajan de 3 en 1000. ¡Uf! Dice por aquí, ¡uf! A 2.55 aproximadamente el ritmo. Iremos subiendo de ritmo, 3.30, 4, 4.30, 5. Y finalizaremos con una serie de 6 minutos o más el 1000. ¿Ok? ¿Se puede hacer el 1000, se puede hacer el 1500 y el 100? Por supuesto, podéis hacer las dos cosas. Hoy el estadio es vuestro, hoy sois los protagonistas y estáis aquí para disfrutar y para patear este fantástico estadio, ¿de acuerdo? Bien, cuando todo esto termine, haremos un sorteo, tenemos bastantes cosas para sortear y yo creo que ya que con esto concluimos la jornada. Buen día, buenos días. Pues haremos un 1500, cada una a su ritmo. Se pueden repetir series, lo comento porque hay alguno aquí que seguramente quiere correr más veces y puede repetir. La primera serie va a ser a ritmo el que más rápido vaya, pero van a ser para los que corren en menos de 4 en 1000. ¿Vale? Que yo calculamos que en cada serie saldrán unas 50-70 personas y hay que ir en cada serie, cada 5 minutos, 6 minutos, va saliendo una serie y primero los menos rápidos. Podéis iros a la salida del 100, que es aquí, y Miguel y Bea os van cronometrando. Recordad que tenéis un cronómetro allí de meta, con lo cual en cada serie de 1500, cuando lleguéis a meta, os hacemos foto crono con vuestra marca. Y podéis ver el tiempo que vais a hacer una prueba mítica como es el 1500. Luego, pues tal como ha comentado Alex, cuando acabemos de hacer este 1500 de calentamiento, que haremos un poquito más saliendo de aquí, que serán 2 kilómetros, nos pondremos debajo del arco de la Sansi y allí calentaremos bien. Hoy para muchos es casi de los primeros entrenos que hacéis después del verano, con lo cual os ruego prudencia a la hora de hacer un esfuerzo más de la cuenta, sobre todo para la musculatura. Y por nuestra parte, nada, bueno, tenemos el próximo, mañana tenemos un entrenamiento también en Tosa a las 9 de la mañana, para los que hacen montaña, en el Polideportivo de Tosa, el lunes a las 7 en Icorta, hacemos un entrenamiento también con Xavi Bonastra que presenta el libro, y el día 11 tenemos la Sansi Villaterra.
el día 15 también tenemos Nick Corta, también estará Miguel, que va a estar controlando, que lo realiza la Badatrail en noviembre en Badalona. Y por nuestra parte, nada, ya sabéis, tenemos un calendario de carreras. Este año hacemos una nueva, que espero que os guste, la hemos anunciado, bueno, públicamente todavía no del todo. Es una carrera de Papá Noel que la hacemos en Badalona, ay, perdón, en Santa Coloma de Gramanet, la hacemos el 22 de diciembre. Todos disfrazados de Papá Noel. Ahora, de Papá Noel no nos entra, pero en diciembre sí. Y por nuestra parte, yo presento a Griselda, que la tenéis aquí. Os va a cantar una canción, espero que animéis y nos haga calentar motores, nunca mejor dicho. Bueno, un momento, yo estoy muy disgustado con vosotros, ¿eh? Soy la leche, ¿eh? O sea, resulta que suelto el rollo, nadie dice nada, le paso el micro a José Luis y a la otra. ¡Muy bien! ¡Venga, arriba las manos, vamos! ¡Como nos gusta! Bueno, que será todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Vosotros coneixeu el último de la fila, oi? I jo us necessito, perquè jo sola cantant com que no em veig. Aquí això és molt gran, hem de cantar amb la megafonia, ens hem d'adaptar. Llavors, vosaltres què diríeu si us dic que som de Barcelona? Va, jo crec que està molt ben preparat això. Molt bé, molt bé. La primera prova, perfecta. La segona, anem a escalfar mans. Anem a veure. Hem de picar dos cops i després tres. Així. Deixo jo un moment. Sí, sí, sí. Un, dos, i un, dos, tres. Vinga, tots. Tu no fa tan ricament.
Así que hemos calentado, ¿no? Está calentando. Ahora, estira la pierna. Olímpicos a 4:30. Olímpicos a 4:30.
30. ¿Sí? Venga. 3, 2, 1. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene! ¡Vamos a ganar 30.000! ¡Vais vosotros! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Ahí está Javi de los ganando mochileros! ¡Vamos, Leti! ¡Venga, María José! ¡Vamos, coge una! ¡Ahí tenemos ese grupo! ¡Venga, chicos! ¡Bien, bien! ¡Y ya tenemos preparados a los chicos y chicas de la tercera! Vamos, chicos, se está terminando el ascenso. Ahora es el momento para verlo todo. Vamos, Juan, vamos arriba. ¡Mira, mira! 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 Venga, acordad lo que os digo, este niño se organizará las carreras, nos las organizará de aquí a 10 o 12 años. Acordaos de él, Pues venga, vamos a empezar a sacar números. ¿Qué vamos a sortear? Lo primero que vamos a sortear, una bolsa de obsequios. Venga, yo tengo aquí lo que será vuestros dorsales, que os habéis inscrito, y iremos sacando. Cuatro, entonces tenemos el número 114. 114 pertenece a, vamos a ver, Félix Bataller Rivas. Félix, estás por aquí.